Hola, soy María Anguita y actualmente estoy coordinando y gestionando proyectos en el área de Digital Channels de un banco líder en el mercado. Estoy en la sede de GCT San Cugat y llevo aproximadamente unos 7-8 años trabajando aquí en GCT. Yo vivo a 50 kilómetros de aquí de las oficinas de GCT San Cugat, con lo cual trabajar desde casa me supone ahorrarme pues, unos 200 kilómetros a la semana, unas 3 horas de tiempo de conducción, si todo va bien. Y eso, claro, eso gano en dinero, que me ahorro unos cuantos peajes, me ahorro unos cuantos kilómetros, me ahorro mucha gasolina. Después gano mucho tiempo, que lo intento aprovechar para practicar mi afición principal, que es correr. Y después lo más importante es que puedo comer 2 días en casa con mis hijos, con lo cual todos estamos muy contentos con el cambio. Hay que reconocer que al principio hay que adaptarse porque bueno, es fácil que te distraigas con temas que tengas que hacer en la casa, pero es cuestión bueno, de coger la rutina y de saber que esas son horas que vas a trabajar. Y lo más importante para eso es tener un espacio adecuado en casa, que sea privado y que sepas que ese espacio es para trabajar. Y con eso yo creo que ya uno se acostumbra y hasta es mucho más productivo. Entonces otro tema importante es el tema de las reuniones o cosas que es más fácil hacerlo cara a cara con las personas. Entonces es cuestión de organizarse y dejar esas reuniones o esas cosas que quieras cerrar cara a cara para los 3 días que vengas. Y los días que estás en casa, que son días que estás mucho más concentrado, que tienes menos interrupciones, pues poder dedicarte a hacer cosas en las que seas más independiente y cosas que en general nunca puedes hacer. Otro tema que creo que es importante es el tema de la socialización, que al final siempre uno echa de menos pues, hablar con los compañeros, hacer ese café que se hace en las mañanas, pero yo creo que con el equilibrio de 2 días en casa y 3 días trabajando en la oficina, pues yo creo que es un equilibrio perfecto. Probadlo y aprovechar el tiempo que ganáis en los desplazamientos, pues no sé, en empezar a correr o pasarlo con vuestros hijos o simplemente lo que queráis.